Ese le dio un puñetazo al tercer tipo y salió disparado por la ventana. Caray, sí que acabaste con ese estúpido. El mundo está muy mal, Billy Joe. Hay que ser duro para vivir. Y ahora vamos a comer. Creo que soy capaz de comerme una vaca. Hey, mira lo que dice ese camión. ¿Cómo me fastidian esas cosas? Solo un idiota es capaz de escribir eso. Jesucristo no fue más que un cobardón. ¿Tú crees, Duke? Sí. Hola, oí que decían que Jesús había sido un cobardón. Ah, ¿es suyo ese camión? Así es, amiguito. ¿Por qué no entran y cenan conmigo? Ah, bien, gracias. Oye, ¿has visto el tamaño de aquel tipo? Cuidado lo que dices, Billy Joe. Siéntense, señores. Vamos a orar. Gracias, Señor, por estos alimentos. En el nombre de Cristo, amén. ¿Cómo me metí en esto? Duke, ¿qué te hace pensar que Jesús fue un cobardón? Para mí, cualquier hombre que ponga la otra mejilla es un imbécil. Duke, si Dios Todopoderoso toma un cuerpo de hombre, como nosotros, y a la vez retiene todo su poder, y a alguien le saca a pelear, ¿quién crees que gane? ¡Ey! Esa no sería una lucha pareja. El Dios hombre acabaría con el otro. ¿Debe el Dios hombre poner la otra mejilla? Tiene que hacerlo. Si no, sería como pelear contra el hombre biónico. ¡Peor! Quiero que sepas, Duke, que la Biblia dice que Jesús creó el universo. Jesús era Dios todopoderoso, hecho carne. Jesús es Dios hombre. ¡No juegues! No, Duke. Su misión era venir a este planeta a salvarte el pellejo. No entiendo. Ni yo tampoco. Si tu casa se está quemando, y tú y tu esposa y tus hijos están durmiendo, si yo paso por allí y veo el incendio y no te despierto porque sé que te pondrías nervioso, ¿qué pensarías de mí? ¿Quieres decir que nos quemaríamos porque no nos avisaste? Correcto. Te odiaría. Te maldeciría por siempre. Nunca te lo perdonaría. Serías el peor de los asesinos. Entonces, óyeme bien, Duke. Tu casa está ardiendo. Vas derecho al infierno en un palo encebado y Satanás se está riendo a carcajadas. ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué toma tanto tiempo? La comida se enfría. Dos personas bien poderosas están peleando por ti. Ahora estás en las manos del diablo y eres tan tonto que ni das cuenta. La Biblia dice que todos pecaron, tú también, Duke, y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que no vas a ir al cielo. ¿Voy a ir al infierno a freírme por siempre? Correcto, pero no tienes que ir. Así que tengo que dejar de beber, de decir malas palabras, de ser infiel a mi esposa, ir a la iglesia y por el buen camino. No, eso y nada es lo mismo, Duke. De todos modos irías al infierno. Es lo que yo hago. ¿Dónde está la mesera? Necesito más café. Un momento, lo único bueno que has dicho es que no tengo que ir al infierno. ¿Qué quería decir con eso? Volvamos al que llamaste cobardón. ¿Tendrías el valor de entrar a un pueblo en el que sabes que te van a matar? Nada de eso. Él lo hizo, Doc, y lo hizo por ti. Cuando llegó al pueblo, lo acusaron falsamente. Lo azotaron con un látigo que tenía trozos de metal y hueso. Los latigazos le perforaron las arterias, lo destrozaron. Casi lo matan antes de clavarlo en una cruz. Como ves, Duke, lo convirtieron en un guiñapo humano por ti, porque te amaba mucho. La Biblia dice que quedó tan desfigurado como nadie jamás había quedado, y después murió en la cruz. Derramó su sangre preciosa para lavar tus pecados. Lo ejecutaron por tus delitos contra Dios. Luego resucitó. Ahora está a la diestra de Dios Padre. Cuando regrese a reinar en la tierra dentro de unos años, la gente huirá. Entonces Jesús barrerá con los ejércitos mundiales que pelearán contra él en el Armagedón. ¿Jesús va a hacer eso? Sí, viene con poder y gloria. Pero ahora viene la parte dura. El día del juicio final, cuando todos los que han muerto en sus pecados compadezcan ante su juez, la Biblia dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, él los
los enviará al lago de fuego. Y tú lo llamaste cobardón. ¿Qué tengo que hacer para obtener la sangre que quite el pecado? Duke, Jesús dijo arrepiéntete. Quiere decir apartarse del pecado y pedirle a Cristo que venga a tu corazón y te perdone. Él lo hará. Vamos a orar. ¿Puedo yo orar también? ¿Cómo no? ¿Por qué no te sientas con nosotros? ¿Qué se hizo, Magda? ¿Me estoy volviendo loco? ¿O eso es un culto de oración? Yo descubrí algo cuando oré en ese restaurante. ¿Qué? Que Jesús es el hombre más valiente que ha existido. Por eso me encanta. Lo mismo digo yo, Duke. Lo mismo digo yo.